La que semana pasada estuvo que aquí el economista José Carlos Díez, que también habló del programa económico de Podemos. Es cierto que el programa económico de Podemos lo hemos conocido más extensivamente esta semana. Pero el sábado pasado, y a tenor de lo que conocíamos, José Carlos Díez... No, es verdad, me comunican y me están corrigiendo ahora mismo que las declaraciones de José Carlos Díez son del viernes en Al Rojo Vivo. Es decir, ya conocíamos cuál era el documento que usted y el doctor Navarro habían presentado. Hecha la corrección, escuchamos a José Carlos Díez. El tema fiscal, bueno, pues de nuevo, otro país de nunca jamás, ¿no? No sé quién les está asesorando en la agencia tributaria y quién les pasa los informes de que se pueden levantar 44.000 millones de euros de fraude fiscal en este país. De momento estamos levantando 10.000 millones cada año de fraude fiscal, que ha habido un esfuerzo importante. Yo defiendo que hay que seguir luchando contra el fraude, poner más recursos y hay mucho margen. Pero voy a poner un ejemplo que van a entender todos los telespectadores. El caso Malaya de corrupción en Marbella se inició en el año 2006. Llevamos de juicios 8 años. La señora Isabel Pantoja acaba de entrar en la cárcel y todavía no ha ingresado el dinero en la agencia tributaria. Por lo tanto, tú no puedes salir de una crisis con ingresos que se van a producir dentro de 6 o 7 años, como está planteando Podemos, porque es otra irresponsabilidad. Evidentemente que hay que hacer una reestructuración de la deuda y una mutualización de la deuda. Evidentemente. Que hay que hacer un plan de estímulo. Evidentemente. Que hay que monetizar parte del déficit, como han hecho en Estados Unidos, evidentemente, pero no aquí. Hay que hacerlo en Europa y con eurobonos. ¿Qué opinión le merece las críticas de José Carlos Díez? Yo le tengo mucho aprecio al profesor José Carlos Díez, él lo sabe, lo he dicho en público, en privado. Creo que va a ser una persona que va a tener mucha importancia y mucha presencia en el futuro económico de España. Yo tengo por costumbre, desde que era pequeño, que no hablo de las personas que no están presentes y no lo voy a hacer. Bueno, pues no tiene que hablar de él, no, tiene que hablar de las opiniones, hacer, lógicamente. Hombre, las opiniones de José Carlos Díez en los últimos tiempos, la verdad es que me chocan un poco, porque el otro día, incluso el mismo día aquí, reconoció que critica sin leer. El otro día escribió un artículo que le ocurrió igual, que se deja llevar por una información que no sé dónde la sacó, y entonces está criticando, en fin, además de una manera descalificadora, ¿no? Eso que ha dicho creo que lleva razón en parte. Es verdad que las políticas de lucha contra el fraude y de aumento del ingreso es evidente que no son inmediatas, eso lo sabe cualquiera, y es una de las dificultades. Es que cualquiera que lea el documento, en realidad yo creo que si con buena fe se lee, lo que estamos planteando es precisamente la dificultad enorme con la que se encuentra España para hacer políticas alternativas, teniendo en cuenta que las políticas alternativas, perdón, que las políticas que en estos momentos se están llevando nos han llevado a la situación en la que estamos. Oye, es que pareciera que estamos en la mejor de las situaciones y que de aquí vienen unos impertinentes a mover las piezas y echar todo abajo. O sea, es que con el gobierno del señor Rajoy, lamento citarlo, pero vamos, que al que le toca, ¿no? Pues se ha alcanzado un nivel de deuda que es que nos vamos a ir. El nivel de paro es que cualquier indicador que se vea es mucho peor que cuando él llegó. Por lo tanto,